Gracias a la iniciativa del colegio de la Regional Lima, tenemos sí. ahora la gran oportunidad de conversar contigo sobre, como te manifesté, sobre la faceta que considero como arquitecto, entre las varias facetas que tienes como arquitecto, me parece que la que tienes como proyectista es la que más ha trascendido. Y me voy a centrar en ello. El hilo conductor va a ser el hecho de que formas parte de uno de los mejores equipos asociados de la arquitectura peruana moderna y contemporánea. La pregunta, la primera que te hago, es ¿cuáles dirías que son los principales atributos del trabajo colectivo que explica el éxito de CGN y la calidad de su trabajo? Ya. Pepe, antes de contestarte a esa pregunta, yo podría tener un minuto para hacer una pequeña introducción. Totalmente. Sobre lo que yo creo que debe ser la arquitectura. Perfecto, perfecto. Porque eso va a centrar a Cooper Graña Nicolini dentro de un ámbito que es nuestra carrera, nuestra disciplina, que es amplísimo, que la arquitectura tiene pues cualquier cantidad de, digamos, variantes de interpretación, de uso y de utilización misma por cada uno de los arquitectos, ¿no? Lo que quería era dar los aspectos generales de nuestra de nuestro entendimiento de la arquitectura por parte de Cooper Graña Nicolini. O sea, no solamente mía, sino también de Cooper y de Nicolini. Porque los tres hemos sido amigos desde el colegio. Nos conocimos en el colegio a los 5 años, a los 6 años cuando estábamos en el colegio. Pasamos los cursos, llegamos a media, cursamos todo media, después de haber cursado todo primaria, y nos encontramos de nuevo en la Facultad de Arquitectura. Y en la Facultad de Arquitectura fuimos compañeros también hasta que salimos. Luego nos vamos cada uno a Europa por su cuenta. Yo adquiero una beca, Freddy por otro lado. Eugenio no viaja todavía, pero después viaja. Finalmente nos volvemos a juntar después de alrededor de unos cinco años de vida profesional. Pero vida profesional ejercida afuera, en el caso mío. Cuando regreso y formamos la compañía Cooper Graña Nicolini, entonces ahí se gesta, se establece, sin que lo hayamos conversado ni discutido, un criterio general de entendimiento de la arquitectura por parte de los tres. Y eso es lo que quiero dictar o establecer a nivel de esa tendencia de profesor que tengo, desgraciadamente no la puedo ocultar. Creemos, como Cooper Graña Nicolini, que existe algo más importante que cualquier otra cosa al hacer arquitectura. Probablemente también al hacer alguna otra disciplina, al tener alguna otra disciplina humana, sea exactamente igual. Y se trata del ser humano, se trata de la persona, se trata del hombre o mujer a la cual nosotros nos estamos entregando como servidores. Entonces, lo que quiero es hacer notar que el centro, el corazón de toda nuestra, digamos, actitud como arquitecto, es el ser humano. Del ser humano emanan tres líneas fundamentales que las sostienen como si fueran tres patas de una mesa. Una de las líneas es ser un servicio funcional, es decir, ser servidor. Pero no solamente ser servidor, sino ser funcional. ¿Qué quiere decir funcional? Pensar en el uso de lo que producimos,
en este caso de la arquitectura, cómo se usa, de cómo se construye, de cuáles son las tradiciones, de cuáles son los materiales con que se establecería el desarrollo y construcción de la pieza que estamos ofertando como arquitectura. Ese sería uno de las patas. Una segunda pata es la creación de la belleza. La condición de artista, si le quieren llamar artista, yo diría de creador más que de artista, que busca la belleza y busca la belleza por, en realidad, buscar la amabilidad. La belleza transmite amabilidad. Queremos ser amables con las personas, con el ser humano, con la gente a la cual le entregamos nuestro servicio. Y buscamos la belleza que nosotros entendemos como personas forjadas dentro de un contexto cultural, socioeconómico, y que nos permite o nos establece unas pautas de belleza que ya veremos cuáles son más adelante. Esa es la segunda pata. Y la tercera pata de esta mesa de tres patas que sostiene, sostiene al ser humano es que los tres creíamos que había que entender al ser humano. Había que entenderlo, había que estudiarlo, había que analizarlo. Había que conocerlo socialmente y culturalmente. Entonces, esta es la tercera pata que sostiene a nuestro mundo arquitectónico de Cooper, Graña, Nicolini. En el final de toda esta historia, yo lo que quiero es poner los tres puntos que son básicos para Cooper, Graña, Nicolini. Fueron básicos porque los estudiamos juntos. Nuestros profesores, los mejores profesores que pueden haber en el Perú, y a lo mejor los mejores profesores que pueden haber en Latinoamérica y quizás en el mundo, fueron gente de gran capacidad para transmitir estos mismos principios, estos mismos criterios que yo he establecido como patas de del servicio arquitectónico que Cooper, Graña, Nicolini pretende, del servicio que es al ser humano. Esto quiere decir que existen tres condiciones más o menos básicas, muy generales, que nosotros le pusimos hace muchísimos años las tres grandes palabras de la arquitectura: bueno, bonito y barato. Bueno, que sea funcional, que sirva y que pueda dar el servicio para lo cual está hecho la pieza arquitectónica. Bonito, que contemple las características de someterse a las condiciones que el lugar, el sitio donde se implemente la arquitectura oferta. O sea, bonito para que sea algo que le responda a su lugar, que esté en el sitio, que forme parte del lugar, que no se oponga al lugar, que no lo menosprecie, que lo valore. Y finalmente, barato, para someterse a las necesidades socioeconómicas de nuestro país, porque somos peruanos y porque pertenecemos a un país pobre. Entonces, estas eran las tres grandes palabras que sometíamos a análisis constantemente y las repetíamos constantemente. Tanto Cooper, Nicolini como yo teníamos esta coincidencia que nos hacía formar parte de un
especie de equipo o de oficina o de grupo. Decía eso porque, por ejemplo, uno ve obras de ustedes que son magistrales. El Hospital Regional del Cusco, para mí, es una obra sensacional, es una obra extraordinaria, donde como un tema tan complicado desde el punto de vista del diseño, tan amarrado, tan lleno de instalaciones, de mobiliarios y todo, ha sido resuelto de una manera, pero yo me he quedado, o sea, no puedo olvidar ese edificio, y es ahí donde uno puede ver realmente la calidad del diseño, de los detalles, las formas, y uno ve y dice, oye, esto es un hospital increíble, ¿no? Si lo compara con otros, ¿no? O sea, tengo que contarte algo respecto a eso, porque yo fui el encargado del hospital de parte de nuestra oficina. A propósito de eso, ¿cada proyecto tenía un responsable o no? No le llamábamos responsable, un encargado de hacer el desarrollo. Del desarrollo, correcto. Solamente el desarrollo, pero el proceso era continuamente entre los tres. La discusión continuaba hasta el final. El detalle de la baranda también se discutía entre los tres. La ejecutaba Eugenio, pero se discutía entre los tres. Más aún, hay historias justamente de la baranda, la escalera de escape del hospital, que para uno de nuestros colaboradores, un muchacho Astíaga, gran arquitecto, que desgraciadamente ya murió, pero gran, gran arquitecto, que se dedicó a la escalera de escape del hospital, tuvo un problema continuo con Eugenio y con Freddy, que le mandaban a hacer otra escalera y otra escalera, y el cuento de él era que había hecho como 14 escaleras hasta que llegué yo. Y yo le mandé a hacer la número 15 y parece que esa es la que a él le pareció bien y esa fue la que se desarrolló. Toño, una pregunta difícil, me imagino, es ¿qué obra consideras tú la más lograda de ustedes? Tres obras. El Hospital de Cusco, que ya tú lo has nombrado. El Banco Agrario de Cusco. Claro. Que tiene la condición de ser el edificio que mejor respeta los aspectos urbanos que el Cusco tiene como esencia, sin que sea una copia. O sea, después termina siendo por dentro una especie de parafernalia de trabajo en fierro artesanal contemporáneo, con vidrio y completamente distinto a lo que es la fachada, la presencia volumétrica de este conjunto en el ambiente urbano, ¿no? Pero ese respeto por el Cusco nace de nuestro interés en que las cosas se tienen que respetar, las cosas buenas. O sea, no eran porque era monumento que queríamos respetarlo, sino porque era bueno. Era suficientemente bueno para poder respetarlo y para poder mantenerlo y para poder preservarlo. Y por eso es que el engaste de nuestro edificio del Banco Agrario en su lugar es de tal naturaleza que puede pasar desapercibido, se mimetiza prácticamente a través de fotografías ya amplias desde arriba del Cusco, en el que se ven todos los techos de Cusco, en donde los patios, las proporciones de los patios, los tamaños de los techos, las alturas y características y las proporciones de las alturas, eran una especie de copia, no era una copia, era una inspiración conectada con las proporciones que el Cusco tenía. Y es por eso que a mí me parece que ese edificio ganó el Chavín, que no
no es otra cosa que nuestro respeto por lo que está bien. Y el tercer punto que yo he escrito acá, aunque te parezca mentira, son cuatro, porque ahora tengo apuntado el cine Alcázar. El cine Alcázar es un paso adelante hacia la búsqueda de la arquitectura contemporánea, entre comillas, de elementos de acero, de áreas de gran vidriado y de gran conexión con el exterior. En realidad, lo que buscaba ese cine es que todo el funcionamiento de los cines no se daba dentro de las películas o dentro de las salas de cine, sino en los halls, en los vestíbulos. En los halls y vestíbulos de entrar. Entonces pusimos toditos los halls y vestíbulos afuera, conectados todos unos con otros por las escaleras, y los pusimos todos a la vista con una mampara enorme de vidrio que conectaba todo este sistema a la plaza de afuera. Es la plazuela esta del Óvalo Gutiérrez. Entonces, esa búsqueda de conexión con la ciudad, con el exterior, y de engranar lo que es la arquitectura con lo que es el lugar, que es otro de nuestros grandes, digamos, nuestras grandes preocupaciones, hicieron posibles el cine Alcázar, que yo considero que tiene un carácter, una particularidad específica muy diferente a todo lo que habíamos estado haciendo antes. Porque si tienes esa referencia con lo que hacíamos antes, hay un pequeño edificito en la Avenida La Paz de Miraflores. Un edificito en ladrillo y concreto caradista, que es un poco el remedo de todos los manejos de ladrillo y concreto caradista que tienen los edificios que hemos hecho en la Católica. Porque hemos hecho un montón de edificios en la Católica que tienen connotación de fachadas de ladrillo y concreto caradista por esa búsqueda de eliminar el tarrajeo, reduciendo costos. Porque ese era el fundamento de la idea. Pero ¿Ese es un edificio residencial, este edificio comercial? Es de vivienda. Está en un terreno triangular. Es un triángulo en la avenida La Paz, ¿no? Y la otra calle es una avenida que une la avenida La Paz con Armendáriz. Y es un edificio que a mí personalmente me parece maravilloso. Todavía cada vez que paso por ahí me gusta. Me parece que todavía está bien. Hasta ahora, ahorita. Y no tiene nada. Porque en realidad no es sino el remedo del carácter de la arquitectura de Cooper, Graña y Colina en distintas partes de Lima, ¿no? Ladrillo caravista, concreto caravista, para evitar pintar y para evitar tarrajear, para reducir. Finalmente, la última pregunta, porque en realidad esto tendría para mucho, pero has dicho cosas sensacionales, muy, muy valiosas para mí. ¿Cuál es el significado de la arquitectura peruana moderna y contemporánea para la sociedad peruana? Primero tenemos que partir la sociedad en las partes que está partida. Tendríamos que identificar que hay una parte de la sociedad que vive en los cerros, que vive en las barriadas, como le llamamos, o en los pueblos jóvenes, como les quieren llamar. Me da lo mismo los nombres, yo le pondría Pedro en lugar de pueblo joven, pero no importa, de lo que se trata es de identificar ese tipo de producto arquitectónico de ciudad, que es una condición bastante particular que sucede en bastantes partes del mundo. No es solamente de Lima ni del Perú. También la favela
brasilera es exactamente lo mismo. Y las barriadas chinas son exactamente igual. Y yo he estado en el Cairo y es exactamente igual que Lima. Entonces, esa condición de sociedad intuitiva, que se organiza como sociedad intuitivamente, porque no tiene normas, es una característica distinta a la sociedad civilizada. La sociedad civilizada no la quiero despreciar, porque además yo formo parte, aunque no lo quiera, de eso. Y tú también, y todas las personas que ya tienen un grado de civilización adquirido a lo largo de sus estudios, de sus contactos y de su vida. Esa sociedad civilizada tiene desgraciadamente a nivel arquitectónico una ignorancia supina, exagerada. Creo yo que es mucho más ignorante la sociedad más rica que la sociedad de clase media francesa, por darte un ejemplo. La ignorancia de la clase alta peruana es inferior, o por lo menos es, perdón, es peor, es más grande, es más, más ¿cómo le podrías llamar? Influenciadora del comportamiento que la condición cultural o la civilización organizada de la clase media francesa o la clase media española o la clase media europea, por darle un criterio más amplio. Tu respuesta ha sido sumamente ilustrativa, Toño. Nada, un hermoso diálogo que hemos tenido, realmente aprendido mucho contigo del trabajo, del significado del trabajo de ustedes, las interioridades, la manera como se han organizado, muy inteligente, muy, muy, muy productiva. Y ahí están los resultados, ¿no? Gracias, Toño.